Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra en el nombre del Señor. Oración por la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la semilla. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor que nos hable en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos, te enaltecemos. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder y tuya es la alabanza. Por tu misericordia y por tu gracia, tú has permitido que esté aquí en esta mañana hablándole a este pueblo. Tú conoces, Dios mío, nuestra necesidad espiritual, Señor. Y tú sabes también, aleluya, en dónde necesitamos ser ministrados por tu palabra. Por eso, Dios, hoy te pido que me hables a mí primeramente. Toda sabiduría terrenal, animal, diabólica, llévatela. Pero háblanos con palabra que venga de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, tómanos a cada uno, Padre, y que tu poder y tu misericordia nos ministre para que cuando regresemos, Señor, después de recibir todos estos mensajes por las personas que tú has escogido, seamos otros en el nombre del Señor. Padre, ato y reprendo toda potestad, principado, fuerza demoníaca, espíritu inmundo, Padre, que quiere entorpecer tu palabra ahora. Y que en el nombre del Señor, aleluya, mientras predicamos tu palabra, tú sanes al que vino enfermo. Libertes al que está cautivo. Responda al que está esperando en ti. Quitas el tormento de aquel que ha clamado, Padre. Y que en el nombre de Jesús tu presencia divina, Padre, se pasee en este lugar. Señor, ato y reprendo toda obra del enemigo, poder de las tinieblas, espíritu inmundo, potestad, legión, principado, demonio, lo que fuere, Señor, en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, Padre, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dele fuerte aplauso a Cristo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En este salmo, después de leerlo, nosotros encontramos después del título una parte que dice cántico gradual. En algunos lugares de provincia, usted encuentra que hay ciertas tradiciones, ciertos cánticos, ciertas, gloria a Dios, melodías que se han vuelto como populares, como tradicionales, rituales. Algunas personas aquí en algunos pueblos retirados saben que aquellos que se encargan de arriar el ganado cantan unas melodías cuando llevan esas cantidades de ganado, gloria a Dios. Y a veces les toca atravesar riachuelos, son como parte de su cultura. Y en algunas, gloria a Dios, expresan costumbres, expresan, gloria a Dios, su historia. Aún lamentos, gloria al Señor. En algunos pueblos existen lo que llaman las cantoras. Y lo que ellas componen no son música secular.
Algunos los han convertido en ello, pero es parte tradicional, gloria a Dios, de esos pueblos. Desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, usted va a encontrar cántico gradual. ¿Por qué? Porque todos estos salmos, estos 15 salmos, del 120 al 134, formaba parte de aquello que los peregrinos cantaban cuando ascendían a la mayoría de las fiestas que celebraba Jerusalén. Algunos lo llaman cánticos o salmos de los peregrinos. Salmos, escuche, gloria a Dios, del ascenso. Porque cuando venían en la víspera de la fiesta, sobre todo la de la Pascua y la de Pentecostés, iban cantando esto. Otros lo llaman tonadas, gloria al Señor. Y ellos llegaban cantando estas melodías que se convirtieron en parte ritual de la fiesta. Es por eso que dice el cántico gradual, desde el Salmo 120 al Salmo 134. Y en ellos, gloria a Dios, expresaban la esperanza que tenían. Ahí usted va a encontrar, gloria a Dios, el Salmo 121 incluido entre esos cánticos graduales. Usted va a encontrar, gloria a Dios, aleluya, voces de restauración, de esperanza. Y especialmente en este Salmo 126, usted va a encontrar, gloria a Dios, que a pesar de que ellos estaban en la cautividad, uno de los momentos más duros para el pueblo de Israel, 70 años en tierra extranjera, gloria a Dios, sin embargo no perdían la esperanza. En el versículo 1 en adelante dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. La cautividad es el momento más duro que ellos vivieron, gloria a Dios, en tierras extranjeras, pero sin embargo dice: seremos como los que sueñan. Hablan de sueño. Más adelante, nuestra boca se llenará de risa, se llenará de alabanza. En otra parte dice: estaremos alegres, aún pasando por ese proceso duro. No perdían la esperanza que Dios le había prometido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Todo esto en el versículo 5 lo podemos ver resumido. Dice: es que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Repita conmigo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo. Y este era el cántico gradual de ellos. Todavía no había terminado, pasado los 70 años, pero tenían esa esperanza, tanto que cuando ya pasaron y siguieron celebrando la fiesta, esto fue parte de su cultura, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Pero escuchen el nombre de Jesús. El versículo 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En el Señor, todo éxito tiene un precio. Aquel que quiere llegar a tener no azul celeste, sino patria celeste, que le cueste. A su nombre. Y por eso, en el nombre de Jesús, pastor, líder, tú que estás aquí, que muchas veces piensas que se olvidaron de ti, que el concilio no hace nada por ayudarte, que ni siquiera el supervisor zonal te llama, gloria a Dios, y que muchas veces, gloria al Señor, nadie sabe, sino solo Dios, las adversidades y vicisitudes que tú pasas. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, así como el pueblo de Israel, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan.
nuestra boca se llenará de risa. Estaremos alegres. Hoy, luchas, pruebas, batallas. Pero yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Si tú quieres que en la obra de Dios alcances grandes logros, te va a costar. Llama la atención el versículo 6, que ya no hablando del pueblo de Israel, dice en el nombre de Jesús, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Podemos en el nombre de Jesús ver en los evangelios que según palabras del mismo Jesucristo, la preciosa semilla en la parábola del sembrador, Él dice, es la palabra de Dios. El evangelio de salvación. En otras palabras, lo que te quiere decir ahí, irán dando y llorando el que predica. Irán dando y llorando el que lleva el mensaje de salvación. Irán dando y llorando el que está destinado a ganar almas. Y dice, gloria a Dios. La Biblia dice, en toda labor hay fruto. Toda labor tiene su recompensa. Dios no nos va a defraudar nuestro esfuerzo. Dice, pero volverá, gloria a Dios, a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Dele gloria a Dios. Mucha gente, cuando salen normas del gobierno o internacionalmente se aprueban leyes que vayan en contra de lo establecido en la palabra, salimos a decir es que ya viene la persecución, ya viene, gloria a Dios, lo que en la Biblia dice. Yo quiero decirte una cosa en el nombre de Jesús. La persecución empezó desde que comenzó a predicarse el evangelio. Cuando el Espíritu Santo se derramó y determinó que la iglesia se desarrollara en ese día de Pentecostés, usted va a escuchar, se levantó Pedro, predicó y se entregaron una cantidad de almas. Usted va a ver en la Biblia, cada día se añadían los que habían de ser salvos. Habían milagros, habían prodigios. Usted va a escuchar, gloria a Dios, aleluya, por el templo y por las casas se predicaba la palabra. Pero también va a escuchar, fueron azotados, fueron apedreados, fueron encarcelados. Gloria a Dios. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Eso no es de ahora. ¿Sabes por qué? Porque esta es una pelea de dos reinos. Un reino del mal con un reino del bien. Y cuando tú te metes en territorio enemigo, provocas a ese enemigo. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Todo el que quiera servirle a Dios como la Biblia manda, van a venir ataques sobre tu vida. Si no quieres pasar por ataque, tú no sirves para esto. Dedícate a otra cosa. Es más, te voy a decir algo. En la Biblia, la persecución, los ataques son el motor del crecimiento de la iglesia. Escucha, los ataques, las persecuciones son el motor del crecimiento de la iglesia. Así que si tú no estás dispuesto a que te persigan, mira, hay iglesias que tienen cualquier cantidad de años, han firmado un tratado de paz con el brujo, han firmado un tratado de paz con el drogadito, no se meten con ellos. Al drogadito, ay pastor, ¿cómo está? Bendiciones, pastor, y así, gloria a Dios. Pero el día que le predique sobre su, gloria a Dios, el día que le predique sobre su pecado, se convierte en tu enemigo. Sí, templos que tienen rato de estar ahí construidos, y como ya
creé un estatus en donde me puede mantener buenas entradas, gloria a Dios, en donde muchas veces ya todo el mundo se encuentra bien conmigo, ya yo no hago más. Templos en los barrios que se han convertido en patrimonio cultural del barrio, pero no hay más nada. Pero escuchan el nombre de Jesús. Dios nos llamó para arrebatarle almas al enemigo, para atar al hombre fuerte. Y gloria a Dios, déselo. No, ya yo tengo mi templo bien, ya mi templo tiene aire acondicionado, ya mi templo tiene de todo, gloria a Dios. Y no hacemos nada para ganarnos el resto de las almas. Gloria a Dios. No hacemos nada por ganar el resto de las almas, porque dice, ya se me convirtió, gloria a Dios, una cantidad de gente, ya no quiero yo. Mira, la Biblia nos enseña en el nombre de Jesús que una de las razones por la que Cristo no ha venido es porque dice, después de las señales y todo eso, dice, pero todo esto será principio de dolores, pero todavía no es el fin. Pero dice, será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Quiere decir que tú y yo, pastor, líder, obrero, estás obligado, estás llamado a extender el evangelio, aunque se convierta tu barrio, pásate para el otro. No creas que ya, gloria a Dios, estoy en la gloria, ya me gané 3, gánate 4. A su nombre. Pero esto provoca al enemigo. Esto te trae ataques, luchas, pruebas. Y no estás para que tú cojas temor. Porque si bien dice, irá llorando, irá andando el que lleva la preciosa semilla. Pero Dios no te va a defraudar. Dice, pero volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. La gavilla es como pequeños manojos de espigas. Quiere decir que aunque tú siembres llorando, aunque tú andes, gloria a Dios, sembrando. Dale fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Manifiesta que en toda labor hay fruto. Oye, hay campesinos que le toca llorar con el fenómeno, perdón, le toca sembrar con el fenómeno de la niña, con el fenómeno del niño. Algunas veces la lluvia le daña el cultivo, otras veces no pueden sembrar porque está seco, pero por fe se mueven. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y al final, poco o mucho, pero tienen cosecha. Poquito o mucho, pero tienen cosecha, en nombre de Jesús. Y recuerda que no es el que siembra ni el que riega, es Jehová el que da el crecimiento. Es Jehová. Es Jehová. Porque tiene un ministerio, te engríes. Porque tienes dones, te haces el rogado. Es la misericordia y la gracia de Dios en ti. Mira, cuando la iglesia comenzó a crecer, gloria a Dios, vinieron persecuciones duras en Jerusalén. Comenzó, gloria a Dios, la iglesia a formarse. Pero escuche, la persecución paralelamente también iba allí. Y resulta, gloria a Dios, que se levantan ciertos días, comienzan a perseguir la iglesia y matan a Esteban. Escucha, gloria a Dios. Hechos capítulo 7. Gloria a Dios, dele gloria a Dios. En el libro de los Hechos capítulo 7, en el verso
55 en adelante, escuche. Hechos capítulo 7, verso 55 en adelante dice: para la gloria de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Unos dicen que fue el primer mártir. Pero escucha, esa muerte de Esteban no quedó simplemente ahí. El capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer Biblia. Así que en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 1 dice: Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Pero mira lo que dice la palabra. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Pero mira esto. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo menos los apóstoles. Quiere decir que la muerte de Esteban fue el detonante que originó una persecución grande contra la iglesia que apenas nacía en Jerusalén. Dice la Biblia que todos los que se estaban convirtiendo, los que tenían ministerio más nuevo, gloria a Dios, salieron esparcidos. Algo así, gloria a Dios, como cuando dicen en un centro comercial hay una bomba, cada uno sale por el ascensor, el otro por las escaleras, el otro por la ventana, algunos se tiran del piso donde estén. Eso pasó, mataron a Esteban y enseguida comenzó la persecución. Pero qué hermoso, qué bello. Así como dice el Salmo 126, ellos tenían cánticos graduales. Mira lo que dice la Biblia, gloria a Dios, capítulo 8. Pero ahora en el verso 4 y 5 dice: pero los que fueron esparcidos, los que fueron desplazados, iban por todas partes anunciando el evangelio. Escucha, no fue para amedrantarse, no fue, gloria a Dios, eso, la muerte de Esteban, causa para que ellos entonces se metieran en las cuevas. Por el contrario, hay dos cosas que dice el libro de los Hechos. Cuando la persecución, gloria a Dios, aumentaba. Una, dice, sufrían gozosos por causa del Señor. Dos, decían, y todos los días por el templo y por las casas predicaban el evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En vez de apagar el fuego que había en ellos, por el contrario, lo atizaba la persecución. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y mira, el versículo, gloria a Dios, 5 dice: entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Mira, Felipe tenía que estar dolido. Esteban, al que habían matado, era uno de los diáconos que fue nombrado con él. Sí, lean el capítulo 6 donde cogen los diáconos, gloria a Dios. ¿Cómo no? ¿No va a dolerle a usted que maten al que fue su compañero de milicia? Pero aunque él por dentro podía estar llorando, esa persecución no lo amedrantó para dejar predicar la palabra. Por el contrario, corriendo como sea, desplazado, pero llegó a Samaria y ahí siguió predicando el evangelio, gloria a Dios. Lo bueno es que Samaria había conocido la palabra a través de la mujer samaritana. El Señor se glorificó allí hablándole a ella. Gloria a Dios. Pero Samaria siempre fue un pueblo de confusión.
En el pasado ustedes ven qué pasó con Samaria, siendo el pueblo de Dios al inicio, cómo se confundieron, se enredaron con otras razas, gloria al Señor. Y ese fue el problema de los samaritanos. Esta vez, gloria a Dios, estaba igual. Había un brujo que todos los samaritanos decían, ese tiene el poder de Dios. Estaban tan confundidos. Allá, después de la persecución, el Espíritu Santo mandó a Felipe. Y qué hermoso, gloria a Dios. Felipe con el dolor, con las lágrimas de pronto, no paraba de predicar a Jesús. Y dice la palabra en el nombre del Señor, versículo 12. Ya le dije que había un brujo que era el que se creía, gloria a Dios, el Dios de ahí de Samaria. Pero dice en el versículo 12, cuando le creyeron a Felipe, aleluya, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, los samaritanos se bautizaban. Hombres y mujeres, gloria a Dios, venían nuevamente al Señor. Felipe, luchas, pruebas, quién sabe cuántos familiares tuvo que dejar en Jerusalén porque se fue huyendo, pero no paraba de predicar a lo que el Señor lo llamó. Llama la atención que la Biblia dice que cuando se inició esa persecución, todos salieron esparcidos, salvo los apóstoles, los veteranos, los ancianos, los que, como Pablo dice, los que eran considerados columnas, esos se quedaron allá en Jerusalén. Pero con los nuevos, el Señor se glorificaba. Él no hace diferencia, gloria a Dios, a donde tú estás, si estás puesto por Dios, con lucha y con prueba, Dios te respalda. Sí, porque muchas veces, gloria a Dios, cuando pasamos lucha, cuando pasan batalla, cuando pasan ataques, hasta ahí llegó nuestro llamado. Mira que no me miran, mira que no me escriben, mira que no me chatean, mira que... Oye, tú tienes al Padre, al Dios y al Espíritu Santo, y con eso es suficiente. Gloria a Dios. Sí, porque muchas veces cuando vienen las batallas, ¿quién no ha pasado batalla? ¿Quién no ha pasado prueba? Yo estaba cómodo en mi casa. La empresa para la que yo laboraba me prestó para construirla a mi gusto. Y cuando el Señor me llamó, yo no quería obedecerle. Y de ahí de esa casa, espaciosa, cómoda, Dios me metió en dos cuarticos. Casi cinco cuartos, por la misericordia de Dios, en dos cuarticos. Y se me dañaron muebles, se dañó lavadora, se dañó todo, gloria a Dios. Pero le doy gloria a Dios porque mis hijos y mi esposa entendieron primero el llamado que yo. Yo era terco. Gracias a Dios por esas esposas idóneas, como dice la Biblia. Porque a veces cuando se llega el primer ratico de hambre, ya no, tú verás si te queda, como la dejó. Maldice a Dios y muérete. Pero cuando entienden el llamado, gloria a Dios. Y eso que mis hijos de pronto no estaban 100% en las cosas de Dios, pero ellos me dieron, papi, sal. Lucha. La gente que me conoció pensó que yo me volvía loco. Yo le decía, ustedes no entienden esto porque en el llamado, ustedes, yo voy a vivir por fe. Aquí en esta casa hay gastos de 80 mil pesos diarios. ¿De dónde van a salir? Tuvo que Dios ponerme entre la espada y la pared. Cuando Dios me sacó de allí y me metió en esos dos cuarticos, ahí comenzó mi proceso de persecución. Alguien dijo, oye, tú como que amas mucho a Dios, porque yo no voy a cambiar mi casa propia para meter dos cuarticos aquí. Otro dijo, o estás loco, ninguna de las anteriores. ¿Sabe qué? Me dio miedo. Miedo regresarme. Miedo, pasara lo que pasara. No me regreso, no me regreso, no, no, no. No era muy valiente, ni tenía mucha fe, ni nada de eso. Gloria a Dios, pero a ti tenía miedo a regresarme. Yo no quería que como a Jonás el mar se me enturbiara o el barco se removiera, gloria a Dios. Y hasta el día de hoy,
Algunas veces que intento de pronto por ciertas situaciones volver a la casa, primero consulto. ¿Y sabe qué ha dicho Dios? No, no te vas, sigues ahí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Dele fuerte aplauso al Señor. Las moras, urbanización Las Moras. Cuando el bus de la empresa donde yo laboraba me recogía y se metía por ahí, yo decía, caramba, hasta aquí hasta el singular yo puedo vivir, pero de ahí para allá hay que Las Moras, ahí no vivo. La misión se llama Iglesia Luz Verdadera de Las Moras. Para allá me llamó el Señor y hasta el día de hoy me tiene allí. ¡Lucha! ¿Para qué contar? Gloria a Dios. Empezamos haciendo culto en una terraza que nos prestaba un vecino que no era convertido. Cuatro ovejas y 12 murieron. Íbamos a hacer escuelas dominicales, uno solo. Pero mi esposa siempre estaba ahí, vamos Giovanni, vamos en el nombre de Jesús. Y para la gloria y la honra del Señor, Dios fue tocando corazones, abriendo puertas, gloria a Dios, porque Dios al que llama respalda. Si tú obedeces, respalda. Te va a tocar llorar para sembrar la preciosa semilla. Pero nunca vas a venir triste. Siempre vendrás con regocijo trayendo gavillas. Déselo fuerte aplauso al Señor. Y ahí en Hechos capítulo 8. Mire, versículo 14. Por favor, leámoslo en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8, la gloria es de Dios. Capítulo 8, verso 14 en adelante. Mira lo que pasó. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, los que se quedaron intactos, los que tenían nada que ver con los perseguidos, dice, oyeron que en Samaria, allá donde metió Felipe corriendo, había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Oye, vaya a ver qué es el avivamiento que hay allá. Felipe se fue solo corriendo y ahora tenemos noticia de que eso ya está alborotado. Entonces mandaron a dos veteranos, Pedro y Juan. Y llegaron allá, escuche, y cuando ellos vieron se sorprendieron de lo que Dios a través de un empruebado había hecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Oye, a veces uno ve en el celular los estados de la persona aquí. Nadie me determina. De mí todos se olvidaron. Oye, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo te recogerá Jehová. Un día, comenzando el ministerio, gloria a Dios. Yo no fui misionero, ni tampoco, gloria a Dios, cuando me casé formé un hogar para una familia normal, común y corriente, gloria a Dios. Dios nos proveía a través de mi trabajo. Y después, cuando Dios me llamó, fue donde comenzó el apretón. Una esposa, 4 hijos, dependiendo. Decía yo de Dios, pero tenía la confianza en la empresa que trabajaba. Y cuando eso se fue y se acabó, ahí es donde tenía que demostrar si realmente yo tenía fe en la dependencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Y esa era mi lucha, y esa era mi batalla. Los que me conocieron supieron que Giovanni no se volvió loco por la misericordia de Dios. Intenté muchas cosas, negocios, las puertas todas estaban cerradas, los cielos estaban de bronce. Amén. Gloria a Dios. Y ahí comencé ese proceso en el nombre del Señor. Pero damos gloria a Dios, aleluya, que el mismo Señor en su misericordia nos ayudó, gloria a Dios, a que pudiéramos seguir adelante. Y algo, escucha lo que te voy a decir, duro. Mire, Giovanni Tres Palacios tenía carro, le traían la tarifa cada día. ¿Sabe qué me tocó? Mi hija sacarla del colegio donde estaba. Y le decía, vende chocolate para que tenga para el bus. Me tocó vender bollo de mazorca por las calles. ¿Y sabe qué me decía el diablo? Vas a quedar caminando la circunvalar recogiendo cartón.
sin hablar la venida de Barranquilla. Eso aquí, yo nunca había vivido arrendado ni nada de eso. Por la misericordia de Dios, antes de casarme ya yo estaba construyendo mi casa. Gloria a Dios. Y ahora, y tenía dos casas. Y allí arrecostado en dos cuarticos. Para la gloria de Dios lo digo, en el nombre de Jesús. Escuche, y esos ataques mentales, Dios mío. Pero siempre decía, no, 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 no. Si yo me regreso, Dios me mata. Nunca, nunca en medio de toda necesidad, escuche, por la gloria de Dios, nunca en medio de esa necesidad a nadie, a ningún pastor ni a mi director nacional le conté lo que estaba pasando. Ellos sabían que mi proceso era duro. Muchas veces, gloria a Dios, aleluya, mis hijos tenían una sola camisa para salir los tres. Y si invitaban a los tres, no podían ir los tres, porque hay una sola camisa. Amén. Ahora cuento eso. Lágrimas, andando y llorando el que lleva la semilla. No porque Giovanni Tres Palacios es fuerte, no porque le tenía miedo a Dios. Mire, y por la misericordia de Dios, ahí fuimos. Dios fue haciendo todo. Alguien en su misericordia nos consiguió un colegio prestado. Ahí, gloria a Dios, hacíamos los cultos, las escuelas dominicales. Gloria a Dios. Después alguien que se convirtió al mes me dijo, esa casa yo se la entrego porque yo me voy a mudar. Haga los cultos ahí. Gloria a Dios, aleluya. Dios no permite que tú regreses sin regocijo y sin gavillas. Los veteranos del Señor, los que se quedaron en Jerusalén, ¿sabe qué fueron? A supervisar lo que Dios había hecho allá. Pedro y Juan a imponer las manos para que el Espíritu Santo los tocara. Pero fue a Felipe, el que andaba llorando, a ese fue el que Dios respaldó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Dale fuerte aplauso a Cristo en el nombre de Jesús. Cuando comenzaba el ministerio, un pastor de nuestra iglesia en otra ciudad me invitó a llevar 3 días de culto. Y por la misericordia de Dios predicamos y en los ratos libres me puse a hablar con él. Y entre eso me contó y me dijo, ¿sabes qué? Hace algunos días tenía una dolencia en los riñones. Giovanni, no me podía levantar, no podía caminar ni siquiera, casi que arrastrándome, sinceramente creí que me moría. Y yo oyendo eso, comenzando el ministerio, imagínese usted. Y él me decía, caramba, qué dolor tan tremendo. La primera pregunta que yo le hice, ¿y no llamaste al director? Me quedó viendo y me dijo, ¿y para qué? Yo no le sirvo al director. Yo le sirvo a Dios. Escuche. Eso me marcó. Eso me marcó. Si le saliste a servir a Dios, Dios te va a sostener. Dios te va a proveer. Gloria a Dios. Sí, a veces tenemos que ayudarnos. Gloria a Dios. En muchas ocasiones, gloria a Dios, tenemos necesidades y Dios nos da alguna habilidad, gloria a Dios. Hay gente que dice, con dedito no se cumple, no se construye templo. Con empanada y pastel no se construye templo. Sí hay testimonios que se han construido. Sí, porque algunos creen, no, es que tienen esa super fe. No, si Dios no me llamó a ser chef. Dios me llamó a predicar su palabra. Y se sostiene. Pero cuando viene el primer apretón, la primera persecución, ¿dónde está el Dios que decía que te llamó? Yo le doy gloria a Dios por esos hermanos que todavía, gloria a Dios, tienen que vender sopa. Yo vendí sopa. Que todavía tienen que hacer alguna actividad para completar lo del arriendo, para completar, gloria a Dios, las necesidades.
Sí, porque hay gente que dice, no, que Dios a mí no me llamó a eso, Dios me llamó a servirle, hotel 5 estrellas, avión, Avianca, para allá y para acá. Olvídate. Tienes que vivir el proceso. Mira, los que no salieron de Jerusalén, ellos eran veteranos y estaban allá, pero ellos no eran exentos, ellos habían vivido su proceso. Sí, porque hay gente que cree que hay intocables en la luz verdadera. Mentira del diablo. Sáquese esa basura de la cabeza, como dijo un hermano una vez aquí en la convención. Aquí no hay preferido. Aquí todo el mundo es siervo. Y escuchen el nombre de Jesús. La gloria es de Dios. Ahí estaba Felipe, gloria a Dios, predicando el evangelio en Samaria. Llegó Juan, llegó todo, gloria a Dios. Llegó Pedro, impusieron las manos, se derramó el Espíritu Santo, gloria a Dios, y otra vez. Pero oiga, para corroborar eso, eso no se quedó allí. La muerte de Esteban, eso agradó a los judíos. Y ahí comenzó a sacarlo. Gloria a Dios, sí, vamos a acabar con todos. Pero la obra de Dios nadie la detiene cuando tú estás dispuesto a hacerla. Hechos capítulo 11. Gloria a Dios. Hechos capítulo 11, versos 19 y 20. Hechos capítulo 11, versos 19 y 20. Dice la iglesia en Antioquía. Ahora bien, lee y analiza lo que el Espíritu Santo nos ha dicho antes. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Mira, la carrera, si abría un río se lo atravesaron corriendo del miedo. Pero iban tristes, iban llorando, iban todo, pero llevando la semilla. Mire lo que dice. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Comenzaron simplemente por los israelitas. Pero el versículo 20, alguien se atrevió a hacer otra cosa. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron, además de los judíos, también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Oye, por allá salió Esteban, perdón, Felipe para Samaria. Otros salieron por acá, uno para Chipre, otros salieron para Fenicia, otros salieron, pero siempre llevando en el corazón el llamado del Señor. Él nos llamó a predicar. Sí, Jerusalén murió para nosotros, pero hay otros lugares donde hay hambre de la palabra. Y allá, gloria a Dios, fue. Empezaron a predicar a los judíos, pero vieron otro que vieron griego y vamos a predicarle también a ellos. Y escuchen el nombre de Jesús. Dice el versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y dice la palabra, gloria a Dios. En el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Perdón, quiero leer algo, gloria a Dios. En el verso 22, verso 22 que me saltaba, dice 11:22, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Igualito lo que pasó en Samaria. Felipe fue a llevar la palabra y el avivamiento que hubo en Samaria llegó hasta Jerusalén y allá enviaron a Pedro y a Juan. Vaya a ver qué es lo que pasa ahí. Y después los que salieron para Antioquía también llega hasta Jerusalén. Oye, Bernabé, ve a ver qué es lo que pasa en Antioquía. Oye, qué bonito, gloria a Dios, que cuando a nosotros nos lleguen noticias, hey, en Soledad, ya vaya para allá, para Bucaramanga, mire el avivamiento que hay en Bucaramanga, vaya para allá, para el Amazonas, mire el avivamiento que hay en Amazonas. Perseguidos, llorando, pero la preciosa semilla la iban llevando, gloria a Dios.
Jerusalén era la capital. Pero cuando Bernabé fue allá, fue solo, pero él se acordó de Pablo. La vida de Pablo, ustedes saben que él va comisionado a Damasco para perseguir cristianos. En el camino se convierte y comienza en Damasco su ministerio. En vez de hacer perseguirlo, lo que hacía era predicar a Cristo. Amén. Pero de ahí vuelve a Jerusalén. Pero en Jerusalén los judíos lo consideraban traidor y la iglesia lo consideraba un espía. Ahí en Jerusalén Pablo no duró ni 15 días porque ya lo iban a matar. Entonces apareció alguien, la Biblia lo llama, que también es apóstol, llamado Bernabé. Y lo cogió como su tutor. Le dijo: Pablo, venga. Se lo llevó para Antioquía y después lo estableció en la misma ciudad de donde nació Pablo, Tarso. Y quedó ahí Tarso. Perdón, quedó ahí Pablo en Tarso, gloria a Dios. Pero cuando a Bernabé lo comisionan para que vaya a ver qué era lo que había pasado en Antioquía, él se acuerda de Pablo. Dice: Pablo, ven acá que te necesito para una tarea que me pusieron. Y comenzaron ellos en Antioquía a hacer la obra de Dios. Mire, Jerusalén era famosa, pero para el pueblo de Dios, para el Evangelio, Antioquía se convirtió en el centro de operaciones de todo el Evangelio. De ahí los apóstoles preparaban los viajes misioneros. Tanto que la primera vez donde se llamó cristiano a los hijos y seguidores de Jesucristo fue en Antioquía. Ahí en Antioquía dicen algunos que se formó la primera iglesia gentil. ¿Pero sabe por qué? Porque unos que fueron andando y fueron llorando, siguieron sembrando la semilla. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Gloria a Dios. No tengas miedo. Si sabes que Dios te llamó, tu lucha, tu prueba no va a ser eterna. Serle fiel. Alguien me dijo una vez: Dios no premia tus logros. Dios no premia el ministerio que tú tengas, ni las almas que te han ganado, porque se convierten, porque el Espíritu Santo las toca. Tú eres simplemente un instrumento. ¿Sabe qué premia a Dios? Tu fidelidad, tu perseverancia, que ante los ataques, ante las luchas, tú sigues andando y sembrando, llorando, pero voy andando y sembrando. Jamás regresarás avergonzado en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dicen? Mira, hermano, en el nombre de Jesús, yo sé, gloria a Dios. De pronto alguno, mire, esto no es doctrina, yo no lo quiero, porque aquí hay unos que forman doctrina de una experiencia personal. Y hay gente que dice: yo hice mi templo con pasteles. Bueno, gloria a Dios, es la forma como Dios te utilizó, ¿verdad? Y entonces comienza a predicar, sí, hay que hacer pasteles. Bueno, esa es tu experiencia. Otro, gloria a Dios, Dios le permitió como a Jesucristo que hubiera gente que ayudara con sus bienes. Y a alguien Dios le toca el corazón y te regala un terreno y te construye el templo. Entonces tú comienzas a predicar sin dedito, sin empanada, sin sopa. No, no, Dios tiene un método para cada uno. Eso sí, mira lo que te digo, varón de Dios. Tú que vendes arepa, vende empanada, vende lo que sea para ayudar a sostenerte. Cuando Dios te dé tu templo y cuando Dios, gloria al Señor, te bendiga, deja de ser comerciante. Escucha lo que te voy a decir. Sí, para ayudarte a sostener tu obra, gloria a Dios. Hay pastores que tienen que ser mototaxis porque sus entradas no alcanzan. Hay pastores que tienen que vender sopa como vendíamos sopa nosotros porque la entrada no alcanza. Pero cuando ya todo eso sea superado, cuando ya pase todo eso, por muy sabrosa que haga tu sopa, a Dios te llamó, güey, a predicar el evangelio. Y en el nombre de Jesús, David lo llamó Dios a predicar en Armenia. Una vez un hermano dijo: a él lo pusieron en Armenia porque es el hijo de Giovanni. Si fuera por mí, yo lo tengo allá al ladito. Amén. Pero yo recibí palabra cuando me dijeron: David es tu familia, David es tu hijo, David es profesional y sigue siendo tu familiar, pero ahora en adelante Él es de Dios.
Y en el principio Dios me llamó, perdón, David me llamaba. La casita donde estuvo allá en Armenia, cuando llovía, llovía más adentro que afuera. No había una gran multitud ahí. Diagonal, se forma un tiroteo y matan a uno. David le tocó hasta empaparse de la sangre del muerto. Y David me llamaba y yo, cállate, cállate, que te va a oír tu mamá. Yo no le decía nada a María de todo lo que mi hijo estaba pasando allá. Pero era el proceso. Yo no le voy a decir, hermano Ruperto, como él es hijo mío, póngalo en estrato 8. Tú tienes que vivir el proceso, David. Todos los que han salido de Pastores de la Mora para la gloria y la honra del Señor, les digo, la primera palabra que les digo, 2, humildad y obediencia, más nada. Humildad y obediencia. A David le dije 4, y deja de ser desordenado y temor a Dios. Amén. A su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y han pasado situaciones. A veces, gloria a Dios, bonito cuando nos mandan la ayuda y nosotros, gloria a Dios, con eso pagamos el templo o el arriendo. Y eso está bien, gloria a Dios, porque empieza la obra. Pero hay gente, gloria a Dios, que tiene tantos años y no han probado al Dios que le sirven. Sí, se han convertido como unos pensionados esperando la mesada. Mira, yo sé, y gloria a Dios, si alguna vez te ayuda. Cuando el Espíritu Santo me dice, ayuda a David, yo le mando. Pero David, yo digo, no dependas de eso. Sigue haciendo tus asados, sigue haciendo tus postres, gloria a Dios, que algún día ya no los harás más. Oye, los veteranos estaban allá en Jerusalén y oían nada más que donde llegaban los otros, oye, avivamiento en Samaria, avivamiento en Antioquía, gloria a Dios. Bonito, gloria a Dios, que uno sintiera eso. Mira, allá en la frontera, gloria al Señor. El hermanito que salió de aquí, que nadie ni predicaba ni nada, y ve allá. Pero a veces, gloria a Dios, salen y miércoles se convierte en un dolor de cabeza para la obra. Mira, y te digo esto, líder de departamento, de ciudad, anciano. Sí, la iglesia está necesitando obreros, está necesitando pastores. Pero no es por predicar bonito que ya es un pastor. No es porque, gloria a Dios, da diezmo, ya es un pastor. Tiene que ser formado. Y no lo formemos, gloria a Dios, para hacerse rico. Formémoslo para que ande llorando y sembrando la semilla. Sí. Porque salen a servirle a Dios y entonces, gloria al Señor, hay que mandarle. Mira que el niño no está en el colegio, toma. Mira que la mascota no tiene para el concentrado, toma. No. Aprende de los apóstoles. Si tú fuiste llamado, a donde vayas, el Señor te va a seguir. Mira, Dios llamó a Abraham. ¿Y sabes qué le dijo? Donde vayas, tú serás bendición. Donde vayas, gloria a Dios, tú serás bendición. Sí, habrá momentos que nos toca ayudar a alguien. Claro, no estamos diciendo otra cosa en el nombre de Jesús. Pero aquí también se cumple aquello de dar es mejor que recibir. Escucha, hermano, ese fue el proceso. Esa es la iglesia primitiva. Por eso, sí, es bueno el libro de los Hechos. No debiera llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Ella, el Espíritu Santo hizo de todo. Pero paralelamente a eso había persecución, había muerte, gloria a Dios, había cárcel, había apedreado. Usted no lee el alboroto en Tesalónica, el escándalo en Filipo, escándalo en Éfeso, apresados en Filipo. Esos son los títulos. La iglesia crecía, pero iban pagando el precio. Hoy, como estamos saturados de tanto video de Yeseniatén, de Casluna, entonces nosotros creemos que es ese falso evangelio que ellos predican. No. Mira, ¿sabe qué conmueve a Dios? Cuando tú estás andando y vas llorando,
No hay nada que mueva más a Dios que tus lágrimas. Tu oración personal metido con Dios. La mayoría de las revelaciones grandes que en la Biblia están, se la dio a hombres que estaban a solas con Dios. Pedro y Juan iban todos los días al templo a la hora novena a orar. Y se glorificó Dios sanando al paralítico. Pero ¿sabes una cosa? Esa no era la única manera donde oraba Pedro. La Biblia narra que en cierta ocasión él tenía una azotea donde no a la hora novena, al mediodía, subía todos los días a orar, él personalmente. En mi Biblia está, no se mire, en la suya tiene que también estar. Dice que sintió hambre, pero subió allá arriba a cumplir con la oración personal, la del secreto. Es fácil, hoy hay culto de oración y vamos todos. Pero tu intimidad con Dios, ahí en la intimidad es donde Dios más habla, es donde Dios más revela. Y a Pedro, estando en eso, le vino el éxtasis. ¿Qué tal que Pedro no hubiera dicho? Allí, gloria a Dios, fue donde Dios le reveló, ya no es solamente el evangelio para los judíos, es también para los gentiles. En el secreto, en la intimidad. Ah, ya como hice el matutino, ya no puedo orar más, ya cumplí. Ya como oré por el almuerzo, ya no voy a orar más. Si es que oramos por la comida. Dele fuerte aplauso a Cristo en el nombre de Jesús. Avivamiento vino en momentos de persecución. La adversidad, la lucha, la prueba se convirtió, gloria a Dios, aleluya, en el motor para que ellos siguieran haciendo la obra de Dios. Ellos no estaban diciendo, habla con el pastor para decir, me pasa para tal lado. Si me saca de Playa Baja y me monta en Playa Alta. No, si Dios te llamó, ahí está tu proceso. Ahí es donde tú tienes que cumplir, porque así es que tú le demuestras a Dios que sí eres, gloria a Dios, un siervo de Él. Escucha, y eso no paró ahí. Nosotros vemos la vida de Pablo, es muy diferente a los que se hacen apóstoles hoy. Unas veces va a llegar, mire lo que te voy a decir, Dios va a hacerlo de cualquier manera, o utilizando al diablo o utilizando al Espíritu Santo, pero te va a mover. O dejando que se te levante, gloria a Dios, el enemigo a través del diablo, o el Espíritu Santo te va a decir, pasa esto. Sí, porque nosotros, gloria a Dios, no, ay, es el diablo, es el diablo, es el diablo, y no hacemos nada. Gloria a Dios. Si es el diablo o si es el Espíritu Santo, de todas maneras, Dios te llamó con un propósito. Y tú tienes que cumplirle. Sí, a Pablo se le levantaron mucho, gloria a Dios. Pero mira lo que pasó. Vamos al libro de los Hechos. Gloria a Dios. En el capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 22. En adelante. Hechos capítulo 20, verso 22 en adelante. Dice, hablando Pablo, cuando se está despidiendo de la ciudad de Mileto, dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo, ¿quién era? El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Escucha eso. El Espíritu Santo era el que le estaba diciendo. Dice el 24, pero de ninguna cosa yo hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Escuche, el Espíritu Santo no le dijo a Pablo, no subas, ¿verdad? El Espíritu Santo le decía que era lo que iba, el precio que tenía que pagar. Y escucha esto, Pablo a Jerusalén no podía llegar, habían pasado más de 15 años y todavía tenía las culebras en Jerusalén. Escuche, claro, Pablo fue grande entre los fariseos, Pablo fue grande entre los judíos, gloria a Dios. Y ellos oían todo el daño que Pablo estaba haciendo por todas las iglesias. Pablo no hacía ministerio ni campaña en los parques, Pablo hacía campaña en las sinagogas judías. Cada vez en Tesalónica, mire, para que lo primero que buscaba es
Epa, mañana es día de reposo, mañana me meto en esa iglesia. Léalo. Y a veces los judíos no le creían, entonces el escándalo hacía que se acercaran los gentiles y los gentiles se convertían. Pero siempre había fruto, siempre había gavillas con que regresaba. Mire, y no solamente ahí, vamos al capítulo 21, verso 4. La gloria es de Dios. Verso 4, nuevamente, dice, capítulo 21, verso 4. Cuando ya dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, ¿por quién? Por el Espíritu de ella, no subas a Jerusalén. No vayas, Pablo. Pablo, no vayas. Aún más, en el capítulo 21, versos 10 y 12, en el mismo capítulo, ahora en el verso 10 y 12 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, todos le rogamos nosotros y los de aquel lugar, Pablo, no suba a Jerusalén. Escuche, 3 veces el Espíritu Santo le dijo a Pablo, si va a Jerusalén, no creas que se les olvidó, te están esperando. Y lo bueno, ¿sabe qué? Pablo llega, sube, se encontró con unos hermanos, allí habló, a los 7 días, ¡pum! Enseguida lo cogieron, este es el que mete griegos en el templo, este fue el que hizo el dedo, preso. Pero el Espíritu Santo, gloria a Dios, después de todo ese proceso que vio en Pablo, ¿sabe qué le dijo? Ahí, Hechos capítulo 23, verso 11, el que le advertía que no subiera a Jerusalén. Hechos capítulo 23, verso 11. Mire lo que le dice a Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Gloria a Dios. Sí, esa terquedad de Pablo hizo que el Señor respaldara lo que él estaba haciendo. Oye, así es que Dios necesita gente, gente que tenga un poco de terquedad, pero siempre para el servicio del Señor, no para oposición, no para rebelión, no para disensión, sino para crecimiento de la obra de Dios. Mire, y de ahí en adelante se desatan unos hechos para que vea lo que es. En el mismo libro de los Hechos, escuche esto, gloria a Dios. En el capítulo, gloria a Dios, 22, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre, dale fuerte aplauso a Cristo. En una de esas experiencias, mire lo que Pablo dice. Hechos capítulo 20, verso 18 y 19. Cuando le hablaban el Espíritu Santo y eso, mira lo que decía. Hechos capítulo 20, verso 18 y 19. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Y con qué? Sí, Pablo escribió 14 epístolas. Sí, Pablo hizo grandes cosas, gloria a Dios. Pero mire, él mismo lo dice, con humildad y con lágrimas. Y no solamente ahí, ahí en ese mismo capítulo, verso 20, perdón, capítulo 20, pero en el verso 31, irá andando y llorando el que lleva la semilla. Capítulo 20, verso 31 dice, por tanto velad, acordándonos que por cuánto, 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ese no fue un ministerio de aire acondicionado, ese no fue un ministerio, gloria a Dios,
de relax. Un ministerio de lágrimas. Porque eso es lo que Dios premia. Irán dando y llorando, pero vas a regresar con gavillas. Mire, de ahí adelante, cuando ya lo toman preso, que él apela para que lo lleven a César, dice la Biblia que naufragan. Los que sabían nadar, nadando llegaron a una isla de Malta. Los que no, en la embarcación, en las tablitas llegaron allá, gloria a Dios. Y allá Pablo, después de la experiencia de la serpiente, gloria a Dios, le dijeron que el padre del que tenía más poder en esa isla llamado Publio estaba enfermo. Enseguida Pablo dijo: ¡epa, Jesucristo lo sana! Aún en su experiencia, naufragio y todo, con tristeza porque iba, gloria a Dios, preso y llorando, gloria a Dios, pero predicó el evangelio y Dios hace el milagro y sana a Publio, gloria a Dios. Y dice la Biblia que de ahí salieron llenos de dones y regalos que le dieron lo de la isla. Terminamos, gloria a Dios. Cuando llega a Roma para la cárcel, escuche, y allá en la cárcel, todo lo que decían sus amigos lo abandonaron. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 16 y 17. Pablo tenía una particularidad: si el alguacil lo tomaba preso, le predicaba. Si se lo pasaba al cónsul, le predicaba. Al gobernador, le predicaba. Se lo echaban al soldado para que lo metiera en la cárcel, le predicaba. A los compañeros presos, le predicaba. Mira en la Biblia. ¿O no fue cuando la experiencia que estaba preso con Pablo y Sila, 12 de la noche, estuviera usted llorando? Pero no por servirle al Señor, de tristeza y dolor. Y allí Dios se glorificó. Es que Dios se mueve y se manifiesta cuando hay alguien que le sirve de corazón. Cuando hay alguien que no le sirve a Dios indolentemente. Alguien que hace la obra de Dios, gloria a Dios, de todo corazón. Escuche, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 16 y 17. Dice la palabra, estando ya Pablo. Segunda de Timoteo 4, 16 y 17. Después de la cárcel, cuando lo fueron a hacer el juicio, dice: en mi primera defensa, ninguno, ni los veteranos, ni los que consideraban columna, ni los que lo mandaron a Antioquía, ni los ancianos, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Diferente a nosotros. Y dice en el versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida. No para salir inocente. Para que por mí fuese cumplida la predicación. Para que por mí fuese cumplida el regar la preciosa semilla. Para que fuese cumplido llevar el evangelio. Y dice: y que todos los gentiles que estaban allí oyeran. Así fui librado de la boca del león. ¿Acaso cuando lo pusieron, escucha, frente al rey Agripa, que le predica, qué dice Agripa? Caramba, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y mire qué belleza, gloria a Dios. Pablo le dice a Agripa: un rey lleno de toda pompa, con servidores, con palacio, con todo. Y Pablo ni siquiera lo envidiaba. ¿Sabe qué le dijo? Ojalá, rey Agripa, tú fueras igual a mí, excepto estas cadenas que me llevan preso. Para Pablo valía más el ser ministro del Señor que tener poder aquí en la tierra. Póngase de pie. Irá andando y llorando. Los que siembran, los que riegan, irá andando y llorando el que lleva la semilla. Pero volverá trayendo sus gavillas. Gloria a Dios. Venga, hermanito. Usted que muchas veces está pasando por pruebas. Usted que muchas veces ha dicho: ya no le sirvo más a Dios. Usted a veces ha pensado que se equivocó de decisión. Usted que muchas veces cree, gloria a Dios, aleluya,
Pase aquí adelante. Usted que muchas veces mira y dice, el supervisor no me llama, el supervisor no me visita. Gloria a Dios. Esposa, tú que a veces atormenta a tu marido por lo que está pasando, es con lágrimas, es andando y llorando que se siembra esta semilla para que pueda recoger gavillas. Gloria a Dios. Tú que muchas veces dices, hasta este año le sirvo, el otro año no. Gloria a Dios. Tú que dices, desde que me mandaron para acá, yo lo que he visto es lucha, pruebas, batalla. Gloria a Dios. Tú que te has atrevido a decirle que te pasen para tal misión. No, varón. No, mujer. Dios tiene tu proceso. Así como el consultorio médico, el médico tiene una historia clínica de cada paciente. Dios tiene una historia espiritual tuya. Tu proceso es diferente al de todos los demás. No te compares con nadie. No digas que este sí lo ayudan, aquel no, no, no. Miras, es necesario pasar por esas lágrimas. Si yo no me enfermara, no supiera que Cristo sanara. Si no pasara por necesidades económicas, no supiera que Él es mi proveedor. Si no pasara por lucha, si no pasara por prueba, no viera la obra del Consolador en mi vida. Gloria a Dios. Tú que estás aquí, varón, que viniste a la convención muchas veces con la misma camisa y el mismo pantalón del año pasado, gloria a Dios, no importa, no interesa, gloria a Dios. Estás aquí en el nombre de Jesús porque Dios te tiene en cuenta. De pronto los veteranos, los considerados columnas, los ancianos, no te han visto. Pero el que está allá arriba sabe para qué te llamó. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí hay muchos valientes, Padre. Satanás, el enemigo, muchas veces ha querido apartarlo. Ha querido desviarlo, Padre. Les ha metido otras cosas en la cabeza, Dios mío. Pero en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú lo llamaste con un propósito. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en nombre de Jesús, te alabamos. Te bendecimos. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, aquí hay siervos tuyos.